Hola, soy Meladis y hoy voy a preparar un delicioso plato cubano llamado vaca frita con la variante que usaré pollo en vez de carne, que es la versión original, y espero que te guste. En la olla de presión puse 2 pechugas de pollo con 2 tazas de agua, 2 hojas de laurel y sal, y dejé cocinar por 20 minutos. Ya pasado ese tiempo, saqué el pollo y dejé que enfriara por media hora, para después pasar a desmenuzarlo en tiras muy finas. Ya listo en el bol, lo sazoné con 4 dientes de ajo y también usé sazón completo que contiene la combinación de varias especies. Pasé a cortar una cebolla sin tira y la reservé para el próximo paso. En un sartén caliente con 3 cucharadas de aceite con el fuego medio, sofreímos la cebolla hasta que la veamos translucir. Le adicionamos el pollo y dejamos cocinar por 2 minutos sin moverlo para que ese lado se ponga crujiente. Le adicioné un poco más de sal y pimienta por preferencia, pero ya esto es a tu gusto. Ya en esta parte debes estar constantemente moviéndolo para que no se nos queme. Solo queremos lograr que se ponga crujiente el resto de sus lados. Vas a ir notando cómo poco a poco va tomando un color dorado. Eso significa que vamos bien. Estuve en este proceso por alrededor de 10 minutos. Ya en el final necesité como 2 cucharadas más de aceite y subí el fuego para que terminara de sofreírse. Y listo. Este pollo lo puedes acompañar con lo que tú desees. Yo lo serví con ensalada de col y arroz blanco. También le puedes poner frijoles y maduros, que es otra manera como nosotros lo comemos. Pero tú eliges cuál prefieres. Gracias por estar aquí. Si te gustó, no olvides tu like Y si quieres saber algo de la receta, no dudes en escribirme. Suscríbete, así no te pierdas ninguno de mis vídeos.